4 fallecidos, 3 en accidentes de tránsito y 1 en homicidio. Fue el saldo de las Fiestas Patrias 2024 en el Maule. Balance entregado por las autoridades regionales, dando cuenta de los operativos desplegados desde el viernes 13 al domingo 22 de septiembre. Lamentar evidentemente la partida anticipada de 3 de habitantes de esta región y la verdad es que hoy día, lo conversábamos hace poco rato con el delegado, la participación de armas blancas hoy día en lesiones, agresiones, amenazas, en contexto de violencia intrafamiliar, con y sin consumo de alcohol excesivo y en algunos casos drogas también, es lo que nos vamos a tener que abocar el día de hoy. Carabineros realizó más de 7.000 alcotest y 20.000 fiscalizaciones viales, además de los distintos servicios realizados en el territorio. Un 18 seguro se implementó en la región del Maule de manera categórica, hubo fiscalizaciones tanto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de transporte, por cierto también las policías trabajaron de manera absoluta y comprometida con esta región, el despliegue que desarrolló Carabineros de Chile durante los 9 días. En materia de abuses hicimos una fiscalización muy exhaustiva, encontramos 43 infracciones, pero los fiscalizadores del Ministerio de Transporte hicieron todo un despliegue en toda la región. Entonces, en definitiva, cuando uno ve esto, se da cuenta que es la falta de conciencia de la ciudadanía y por eso se producen estos accidentes. En cuanto a la provincia de Linares, se consigna uno de los 4 fallecidos a nivel regional por el atropello ocurrido en la localidad de Semillero. Particularmente en nuestra provincia, en este plan que va desde el 13 de septiembre hasta el 22 de este mes, tenemos que lamentar la pérdida de una persona, hay un fallecido en este periodo de tiempo, sin embargo hubo 44 accidentes vehiculares. Es importante destacar la labor que realizó Carabineros de Chile en un despliegue importantísimo por todas las zonas de nuestra provincia. Fue un total de 84 accidentes de tránsito, con 3 fallecidos, 70 detenidos por manejar bajo la influencia del alcohol y 6 por drogas, lo que dejó el fin de semana largo.